Yes, perfect. Welcome everybody to this presentation, The Impact of Climate Change on Eastern NC's Farm Workers. Bienvenidos a todos. Esta es una presentación sobre el impacto del cambio climático en la parte de este de los trabajadores agrícolas en Carolina del Norte. I am Andrew Smolsky, a doctoral candidate in the Department of Sociology and Anthropology with a focus on food and the environment. Yo soy Andrew Smolsky, soy estudiante de doctorado en el área de, anthropology and? Sociology. Sí, antropología y sociología, y mi enfoque es el cambio climático. Esme, ¿te quieres introducir? Would you like to present, introduce yourself, Esmeralda, Esme? Sí, mi nombre es Esmeralda Domínguez, y yo formo parte del Ministerio Episcopal para los Trabajadores del Campo. Hi, my name is Esmeralda Domínguez, and I am a member of the Episcopal Church for the Farm Workers. And Larissa? Larissa, can you introduce yourself? ¿Puedes presentarte, Larissa? Mudo. Perdón. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Mi nombre es Larissa Garzón, soy la directora ejecutiva del Ministerio Episcopal para los Trabajadores del Campo. My name is Larissa Garzón, y I'm a director of the Episcopal Church for the Farm Workers in North Carolina. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un honor poder compartir con ustedes. And thank you for being here, it's an honor to be here with you. So the way that this workshop will go is in three parts. Este taller va a consistir en tres partes. The first part will be on intersectionality and farm labor, specifically with a focus on the historical development. La primera parte va a ser sobre la interseccionalidad del trabajo agrícola, específicamente con respecto a el trabajo histórico contemporáneo. Desde el punto de vista étnico de los trabajadores del campo. And then the next part will be on Episcopal Farm Worker Ministry, specifically focusing on worker vulnerabilities and climate change, and then also the work that the Episcopal Farm Worker Ministry does in terms of advocacy and outreach. Y la segunda parte va a ser sobre el trabajo de los de la Iglesia Episcopal en los trabajadores agrícolas, específicamente en las vulnerabilidades del cambio climático en el en los trabajadores y el desempeño de esta actividad en la comunidad. And then we want to end with some action steps that the audience can take after this presentation, because you know it's not just the problems that farm workers confront or the work being done by NGOs, but what we as everyday citizens can do. Y la última parte va a ser sobre la acción que podemos tomar, porque solamente el impacto no recae sobre los trabajadores, sino también sobre, can you repeat the last part? I'm sorry. NGOs, but requires everyday citizens to work as well. Sí, no solamente sobre las organizaciones no gubernamentales, o sea, el impacto de estas organizaciones, sino en la comunidad en general, ¿no? Y cómo puede la comunidad en general aportar algo o crear acciones en este sentido. So, the main thing here, right, and this is my big statement, to address the roots and impacts of inequalities, we have to understand where they come from. El primer punto para mí es entender cómo entender la desigualdad y el impacto de esa desigualdad económica. Yeah. And how this is develops over long periods of time, and while it como might se desarrolla a lo largo de mucho tiempo, and shift but reproduces,
Y cambia, pero igualmente se reproduce, o sea, se expande. So, the main concept is this concept intersectionality. El primer concepto es ese de la interseccionalidad. And género, raza, estatus migratorio, orientación sexual, habilidad, etnicidad, religión y clase. And this is a non-exhaustive list of different structures. Esto no es una lista completa de todas las estructuras. And what we can think of is how the center is the core where power is contained. Y lo que debemos pensar es que el centro es donde el poder está concentrado. And the periphery is where a group has its least amount of power. Y la periferia, es decir, los bordes, es donde los grupos tienen el menor poder. And so we could think of drawing a line where it moves in and out on the different axes dependent upon a group's position along that line. Y debemos entonces pensar en cómo esto opera en relación a la interseccionalidad, dibujando nosotros una línea que pasa de un lado a otro a través del centro. And it's from the way that they intersect that a group's position will differentiate its power. That is, y es la manera como esta interseccionalidad ocurre, es decir, esta intersección en el centro ocurre, que cada uno de los grupos se va a diferenciar con respecto al poder que tiene. So, for instance, a white male in the capitalist class, their line would just be in the core. Por ejemplo, a white male in the capitalist class, their line would just be in the core. Okay, un hombre blanco podría estar, por ejemplo, en el centro del círculo. Mm-hmm. El capitalista then, blanco en el centro. Uh-huh. And the way we could change that, right, is with different classes, different genders, different races, then... Y la manera como podemos cambiar esto es a través de diferentes clases, diferentes géneros. And so why this is important is because position in these hierarchies impacts the level of exploitation. La manera como esto es importante es porque la manera como esta interseccionalidad ocurre impacta el nivel de explotación. And so we can think then how in farm labor this has shifted in terms of historical periods. Y podemos pensar cómo en los trabajadores agrícolas, en el trabajo agrícola, esto pudo haber cambiado históricamente en diferentes periodos. Colonialismo, época de la esclavitud, los programas braceros, geográficamente, en el Pacífico de Estados Unidos, en el sureste, suroeste y sureste de Estados Unidos. And so, for instance, in the colonial period in Hawaii, in the Pacific United States, the racial hierarchy. El colonial en Hawaii, en el Pacífico de Estados Unidos. The racial hierarchy was distinct in that it was based around indigenous Hawaiians. El aspecto de la raza se distinguía con respecto a los indígenas de Hawaii. Immigrant Filipino and Japanese populations. Los inmigrantes filipinos y japoneses. And then white landowners and supervisors. Y los terratenientes blancos y supervisores. In the Southeast United States. En el sureste de Estados Unidos. During the period of enslavement. Durante el periodo de la esclavitud. The farm labor was racialized around the black population that was exploited. El aspecto étnico giraba en torno a los afroamericanos que estaban explotados. And then with the bracero program, but even technically before. Pero inclusive con el programa bracero y inclusive antes. In the southwest of the United States and then expanding nationally. Latin, en el suroeste de Estados Unidos y expandiéndose nacionalmente. The Latinx migrant population has become the racialized farm labor. Los migrantes latinos han sido el grupo que se ha dedicado al sector agrícola.
And so we see how class and race are intersecting in farm labor. Entonces vemos cómo en el aspecto del trabajo agrícola, la clase y el grupo étnico juegan un papel importante. This exploitation is increased or deepened. Esta explotación ha aumentado o inclusive profundizado. By the institutions that exclude farm labor from labor protections. Por las instituciones que emplean al trabajador agrícola, pero que lo excluyen de la protección legal. So when New Deal legislation around labor was being passed, entonces cuando se creaban nuevas leyes con respecto al trabajo agrícola, Dixiecrat support for those laws was brought in by excluding racialized farm labor. I'm sorry, Andrew, interrupt here. What is Dixiecrat? Oh, Southern Democrats. Oh, okay. Yeah. That's a completely new term for me. No, no worries. Yeah. Southern so Democrats. Say that again. Oh, no worries. I translated everything up until you said Dixiecrat, you completely threw me off. Yeah. In order to bring in Dixiecrat support, racialized farm labor was excluded from labor protections. That's how FDR was able to gain their support. Sí, que los en el sur, Dixiecrat, es decir, los demócratas lograron el apoyo a través de esta nueva legislación llamado en inglés New Deal. And so they were excluded from collective bargaining, which means... Y fueron excluidos en ese momento de cualquier negociación, poder de negociación. Overtime pay and child labor rules. Trabajo sobre tiempo, es decir, pago de sobre tiempo, trabajo del campo, e inclusive cuidado infantil. You said, what did you say about the child labor again? Child labor rules or child labor. Perdón. Sobre el trabajo de explotación de menores. Mm-hmm. This continues until the present. Eso continúa inclusive hasta el presente. And is known as agricultural exceptionalism. Y está considerado o se llama excepcionalidad del trabajo laboral. We see in terms of the contemporary structure. Con respecto a la estructura contemporánea. That the majority of farm workers identify as Latinx. La mayoría de los trabajadores del campo se consideran Latinx, o sea, latinos o latinas. In 64% of farm managers, though, identify as white. Mientras que los gerentes se consideran 64% como blancos. So the hierarchy is clearly reproduced from the past to the present. La jerarquía está claramente reproducida desde el pasado hasta el presente. And we can see also the way that immigration status is playing a role in who is a farm worker. Y con respecto al estatus legal, podemos ver claramente quiénes son los que ocupan los trabajos agrícolas. So, undocumented workers are the green part of the bar. Los trabajadores que no tienen documentos son los que ocupan las barras verdes. Migrant workers with documents like H-2A are in the yellow. Los trabajadores legales del campo son los que están en las barras amarillas. And then citizens are in the blue. Y los ciudadanos de Estados Unidos están en las barras azules. So it's class, race, and immigration status intersecting to produce. Entonces estamos hablando de una intersección entre clase, raza y estatus migratorio. Why? ¿Por qué?
Well, one major component of this is labor control. Uno de los principales componentes es el control laboral. That is, undocumented and workers on H-2A are deportable. Los trabajadores del campo que tienen la visa H-2A pueden ser deportables. That isn't to say that employers are seeking to automatically deport workers, but eso quiere decir exclusivamente, particularmente, que los jefes están buscando deportar a los trabajadores. But that the threat functions to reduce labor rights. Pero la amenaza de ello disminuye el aspecto de las leyes laborales. Right? You don't want to organize and fight back if you have a threat of retaliation. No quieres protestar o organizar alguna queja en tanto que eres vulnerable desde el punto de vista del estatus migratorio. Another aspect is then what we could call barracks labor. Lo otro es lo que podemos llamar nosotros trabajo de barraca. If you could please explain that barracks, I mean, I translate the word barracks, barraca, but what exactly does it mean? In this instance, like thinking about a military barracks, like a cuartel, where everybody sleeps in a shared space. En este caso estoy hablando barracas, me refiero al aspecto como un cuartel militar, donde todo el mundo está encerrado como en unos depósitos, en unas camas, todos ahí, en un lugar bastante confinado. And what that can do is, it's a control over space, control over movement, and thereby control over the daily activities. En ese sentido, estamos hablando de control de movimiento, control del espacio y control de las actividades diarias. And this labor control is tied to this exploitation aspect. Y el control laboral tiene una relación directa con respecto a la explotación. Which, what we mean here, for what is incredibly hard work. Y lo que queremos decir aquí es que se trata de un trabajo bastante duro. Is low wages and benefits. And poco paga y beneficios. And it's important to note here that there's a difference in the way that the numbers are recorded by the USDA. Es importante tener presente que aquí es muy diferente cómo estos números o datos son registrados por you said an acronym. What does that stand for? The United States Department of Agriculture. Está registrado por el Departamento del Trabajo en Estados Unidos, trabajo agrícola en Estados Unidos. So, for instance, the USDA or the Department of Ag records $13.96 per hour. But por ejemplo, el Departamento del Trabajo registra un pago por hora de $13.96 la hora en promedio. But when we include contract workers, the majority of workers. Pero cuando incluimos a los trabajadores contratados, que son la mayoría de los trabajadores, that drops to $10.60. Ese pago por hora disminuye a $10.6 por hora, dólares por hora. And technically, H-2A workers have a different set salary. Y bueno, básicamente esto indica que los trabajadores que están bajo la visa H-2A son trabajadores diferentes, con otro tipo de salario. And the next component, linked to the lack of labor rights, is wage theft. El otro aspecto que tiene que ver con los derechos laborales es el aspecto del robo del salario. Right, and so farm workers face an increased rate of wage theft. Y los trabajadores agrícolas están expuestos a un mayor número de casos de robo del salario. Over years, amounting to millions of dollars. Y a través de los años, esto llega
sumar millones y millones de dólares. Right. So this is why the intersection of race, class, and immigration is occurring in farm work. Y por eso la cuestión de la interseccionalidad o de esta intersección con respecto a los trabajadores agrícolas ocurre en relación a la clase, raza o grupo étnico y estatus migratorio. This level of super exploitation. Este aspecto de la super explotación. Now I would like to turn it over to Esmeralda to continue with this presentation. Ahora yo quiero darle la palabra a Esmeralda para continuar con esta presentación. Pues es un placer estar aquí con ustedes y poderles explicar un poquito el trabajo del Ministerio Episcopal. It's a real pleasure to be here with you and explain to you the work that we carry out at Episcopal Farmer Worker Ministry. Mi nombre pues es Esmeralda Domínguez y aquí también les dejo mi correo electrónico. My name is Esmeralda Domínguez and here you have my email. Okay, el impacto del cambio climático a los trabajadores agrícolas. The impact los trabajadores of agrícolas on farm workers. Los trabajadores agrícolas están siendo afectados por la misma naturaleza. Farm workers themselves are being affected by the change of nature, change, climate change. A ellos les afecta mucho las altas temperaturas. Y pues en el 2018, la Oficina de Estadísticas Laborales reportó el fallecimiento de 20 trabajadores agrícolas por estar expuestos a químicos. For example, high temperatures. And in 2018, 20 farm workers, the Office of Statistics, Labor Statistics, reported the death of 20 farm workers. Hoy en día, pues hay más desastres. Y si pues llega un desastre a ellos, pues no tienen los mismos beneficios, no les pagan, los mandan a sus casas y pues esos días ya perdieron, no se les paga. They're being paid or they're being sent home. They're more natural disasters. Ellos no tienen seguro médico. They don't have insurance, medical insurance. Y si son trabajadores H2A o si los traen, los descansan en sus casas, como les digo, sin recibir pago alguno. And if they are H2A workers, they can keep them at home and not give them any pay. Y si hablamos de las familias que viven aquí, pues también igual. Si llega a pasar un huracán o algo que a ellos los afecte, los mandan a descansar a sus casas sin recibir pago alguno. Even with the families that live here, if there is a disaster, they're being sent home and asked to stay there without any salary. Los jornaleros, los trabajadores agrícolas en general, pues viven de día al día. Ellos, pues no, si no trabajan, ellos no tienen cómo llevar dinero a sus casas. Yeah, daily workers pretty much live day to day. And if they don't work, they don't have no means to bring any money home, to bring home any money. Okay, pasamos a lo siguiente. Okay. ¿Por qué esta población se ve más afectada? Now we move on to the next slide. Why is this population more affected? Pues porque los desastres naturales son un problema real para todos nosotros, porque somos una población más vulnerable. Because natural disasters is a real problem that affects all of us and that we are a population that is more vulnerable. Y desgraciadamente, pues no tenemos los mismos recursos que otras personas. Y en su mayoría, pues vivimos en zonas rurales. Pues en su mayoría vivimos en zonas rurales. Because most of us live in rural areas. Muchos de ellos, pues no califican para FEMA ni a otras ayudas del gobierno. Many of them do not qualify for FEMA assistance or any other assistance by the government. Batallamos mucho porque las trailas móviles donde vivimos pues no están a nombre de nosotros, sino a nombre de otras personas. And we struggle because the trailers where we live, they are under the name of other people. Muchas veces la información que se recibe y los recursos disponibles pues no están en el idioma de nosotros. Many times the information and the resources that are available are not in our language. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Can we move on to the next slide now?
Okay, pues nosotros nos vemos afectados porque en su mayoría pues son personas indocumentadas. Yeah, we are affected because most of the people are not legally documented, are not documented workers. Los sueldos para los trabajadores agrícolas son muy bajos. Farm worker salaries are very low. Ellos no tienen carro propio, sobre todo cuando vienen con visas H2A. They don't have their own car, especially when they come here with an H2A visa. No cuentan con una licencia para manejar. They don't have a driving license, driver's license. Como ya les había dicho, no cuentan con un seguro médico. As I told you before, they don't have medical insurance. Con los sueldos tan bajos que tienen, ellos desgraciadamente no pueden tener ahorros. Because they don't have high salaries, it's obvious that they cannot have any savings. Como viven en zonas rurales, pues cuentan con muy pocos servicios para los latinos. Because they live in rural areas, they don't have any services for Latinx people. Tristemente, no somos prioridad para las ayudas que existen. Sadly, we're not a priority in relation to the assistance programs that there are. Y las viviendas están en muy malas condiciones, no todas, pero en su mayoría no están aptas para que ellos vivan. And the conditions under which the available housing is not livable conditions. Okay, creo que este es el video, ¿verdad? Vamos a ver un video, es una canción. I think this is a video, we're going to watch it, it's a song. Persona, que lo pusieron a una persona. Perdón, Nat, repite lo último que no te escuché. Okay, esta es una canción, es un video que le compusieron a una persona que tristemente pues falleció por las altas condiciones del calor. Yeah, this is a video about a song that was composed for somebody who died because of high temperatures. Like those who came before him, aceless men without a name, to cross the southern border to a land that has no shame. They'll take his sweat and blood and put food upon the tables while his own children starve in the mountains of Guerrero, in the fields of Carolina, beside the long tobacco rows, they left Urbano dying, far away from his own home. Es cuento de un obrero, ese amado urbano, que fue dar su vida en Norte Carolina, dando sudor y sangre, dando comida a los ricos, mientras sus mismos hijos sufren hambre en Guerrero. En la corta de Pepino, al tabaco lo consumó, lo dejaron ahí debajo de un árbol donde se murió. Thank you.
They say we are no good, outlaws, thieves, and beggars. You can say that to Urbano. If you can make your way to heaven, they can take all the money that our hands have made of plenty, and shape the golden calf that you worship more than any. In the fields of Carolina, side the long tobacco rows, they left Urbano dying, far away from his own home. Muy triste, y era trabajador de aquí, de Carolina del Norte. Very sad, he was a worker here in North Carolina. Ok, ahora les voy a hablar un poco de los servicios directos que nosotros tenemos en programa de prevención y respuesta a desastres. And now we're going to talk about the program that we have, prevention and response to the disasters, natural disasters. Nosotros tenemos el arreglo de casas. Perdón, ¿qué quiere decir arreglo de casa? O sea, nosotros ayudamos. Ah, okay. Nosotros ayudamos a reparar sus hogares cuando se vieron afectados por el huracán del 2018. Okay. Yeah, we have the housing program assistance about repairing homes, their homes. Que nosotros vamos casa por casa, tocando, llevándoles información verídica. We go home by home, providing accurate information. Les informamos que es un kit de emergencia. We provide emergency kits. Que tristemente en mi comunidad hispana, pues no sabía en su mayoría lo que es un kit de emergencia. Sadly, the Hispanic community did not know what an emergency kit was. Nosotros también les reemplazamos sus electrodomésticos y muebles a las personas que los perdieron. Son las personas que perdieron pues sus electrodomésticos cuando el 2018, cuando el huracán. This is specifically about people who lost their appliances and furniture during the hurricane in 2018. También tenemos respuesta inmediata para llevarles productos básicos. We also have immediate response to provide basic items, como lo es food, agua, water, comida, mattresses, colchones de aire, air mattresses. También los ayudamos con el pago de su autobús, incluso algunos en avión. We also provide assistance to provide payments for transportation by bus and sometimes by plane. Les ayudamos a pagar sus biles. Y a pagar la renta. Paying their bills and rent. También les damos educación para ellos. We also provide education for them. Los educamos para que se preparen para un desastre. We educate them about how to prepare for a disaster. Les llevamos los kits de emergencia y les explicamos lo que contienen. We provide emergency kits and we tell them what they contain. Y eso lo hacemos casa por casa. And we do that by going home by home. Durante la pandemia, pues eso cambió. During the pandemic, that changed. Y pues decidimos realizar los entrenamientos por Zoom. And we decided to do the training through Zoom. Tuvimos un total de 13 entrenamientos. We had 13 training altogether. Y pues les enseñamos cómo estar preparados para un desastre natural. And we tell them how to prepare in case of a natural disaster.
Nosotros enviamos textos y nos basamos mucho en las redes sociales. We provide texts and we use social media. Como es Facebook, Instagram. Yeah, Facebook, Instagram. Y también tenemos un grupo de promotores. And we also have a group of leaders. Que son personas de la misma comunidad, en su mayoría trabajadores agrícolas. These are people from the community who are also farm workers. Y ellos son los que vamos a tocar puerta por puerta, todo el grupo completo. And those are the ones that we reach out to, the whole group. Y pues eso hacemos. Nosotros les llevamos toda la información que podemos a la comunidad para que ellos estén preparados. And that's pretty much what we do, to get in touch with the community so that they are prepared. También hacemos abogacía y liderazgo. Entiendo lo que es abogacía, pero ¿puedes especificar lo que quieres decir por abogacía? Nosotros hablamos por ellos, nosotros alzamos la voz. Oh, entiendo. Okay. Sí. We also provide leadership for them, and we become their spokesperson. Adelante. Okay. Y con eso nuestra comunidad es más resiliente. And that way our community is more resilient. Ellos ya están preparados, ellos ya tienen muchas herramientas para poder enfrentar un desastre natural. And they're more prepared and they will be ready to face a natural disaster. Les proporcionamos recursos en su idioma. The information we provide and resources that's in their own language. Y ellos pues han recibido mucha educación acerca de cómo prepararse para un desastre. And they have been educated very well as to how to prepare for a disaster. Hablamos y alzamos la voz para que tengan mejoras en su vida y en su hogar. We speak and raise other voices so that their lives get better and their homes get better too. El 24 de marzo vamos a empezar la abogacía aquí en el condado de Duplin. On March 24th, ¿te refieres del pasado o que el próximo que viene? Oh, perdón, me equivoqué, es mayo, perdón. Yeah. Es 24 de mayo. Yeah, I'm sorry, I made a mistake. I meant May 24th is when we're going to become their spokesperson. Y pues esperemos que con esto pues haya un cambio grande en nuestra comunidad. And we hope that there's a big change in our community. Okay, pues muchas gracias. Me parece que ahora va a hablar mi compañera Larissa. And thank you very much. I think Larissa is going to speak now. Bueno, muchas gracias. No queremos que se vayan hoy sin darles tarea. Well, thank you very much. We don't want you to leave without giving you some homework. Entonces, como dijo Andy, la responsabilidad de cambiar este sistema de agricultura que nos alimenta a todos. So, as Andy said, the way to change the system, agricultural system that feeds all of us. No es solamente la responsabilidad de los trabajadores, sino de nosotros. Not only the responsibility of the workers. Sino de todos como consumidores. But of all of us as consumers. Y también de las personas, todas las personas que no trabajan en la agricultura y que se benefician de la explotación de los trabajadores. And also people who do not work in the farm, in the agricultural field, but they also benefit from it. Entonces es importante, les voy a dar unas ideas, pero ustedes pueden tomar acción porque las cosas van a ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? So it is important, and I'd like you to take note, because things will change, or may change. Ok, entonces ahorita tenemos una propuesta de ley a nivel federal. So right now we have a proposal at the federal level, que, a law proposal at the federal level.
que básicamente crearía protección para que los trabajadores no mueran como urbano por el calor. That basically will provide workers some protection, some legal protection, so that they don't die out of heat exhaustion. Nada más hay tres estados en Estados Unidos que dan protecciones para el calor. There are only currently three states in the United States that provide protection for workers in relation to heat exhaustion. Ahora imagínense con el cambio climático, las temperaturas tan extremas que hay trabajando en los campos día tras día bajo el sol. Now imagine now with the climate change, the high temperatures working under the sun. Y no tener derecho a tomarse un descanso para tomar agua o para estar bajo la sombra. And not having the right to be under the shade or to drink water. Entonces, ustedes pueden usar este enlace que puse aquí para firmar una petición para apoyar esta propuesta de ley. So you can click here on this link that I leave here below, so you can request or do petition for. Y esta es una propuesta de ley que lleva años tratando de pasarse. And this is a law that has been a bill that has been requested to be passed, but it's taking so long. Tenemos leyes federales que protegen a los animales. We have federal laws that protect animals. Creo que es hora de que tengamos una ley que le dé a los trabajadores el derecho de tomarse descansos. I think it's about time that farm workers have the right to take a break. Okay, esta es solamente para el calor. Vamos a la siguiente. This is only for, this is only in relation to the heat. Vamos a la siguiente. Let's move on to the next one. Esta es otra propuesta de ley federal. This is another federal law proposal. Que básicamente dice que los trabajadores del campo pueden regular su estatus migratorio. That says that farm workers are allowed or are able to legalize their status. Si se comprometen a seguir trabajando en los campos por unos años. If they make the commitment to continue working on the fields for several years. Y también reforma el programa de trabajadores huéspedes H2A. Con respecto a la reforma, ¿puedes cambiaría el programa de trabajadores huéspedes H2A? Okay, and this will change, in fact, the H2A visa program. En nuestro estado, aquí en Carolina del Norte, más o menos recibimos unos 20,000 trabajadores al año de México. Okay, here alone in North Carolina, we receive about 20,000 farm workers from Mexico. Cada año, y una cosa es pensar que se estima que entre 50 y 75% de todos los trabajadores en Estados Unidos son indocumentados. And just think about this number that between 50 and 75% of farm workers in the United States are undocumented. Y ustedes dirán, pues, ¿qué diferencia de 50 a 75? Pero es que es muy difícil tener números, pues, por la misma naturaleza de la población. And you would say, well, what is the difference between 50 and 75? And the issue here is that it's because of the population that we're dealing with. Un estatus migratorio, si ustedes se ponen a pensar, va a cambiar la vida de millones y millones de personas que trabajan en el campo. The changing the legal status of a person who works in the field would make a huge difference. Entonces pueden firmar esa petición. So you can sign on that petition. Okay, y pues volviendo a esto de la migración es la primera cosa que cuando uno le pregunta a la población qué cambio quieren, siempre dicen un estatus migratorio. Well, and the main issue about what this population would want is to be legalized, to get the legal immigration status.
Entonces, involúcrense. Aquí en su ciudad de Raleigh hay muchas organizaciones que pelean. So get involved here in Raleigh. There are many organizations here. Que pelean por los derechos de los inmigrantes. That fight for the rights of immigrants. Ahorita tenemos dos leyes antimigrantes, perdón, dos propuestas de ley antimigrantes a nivel estatal que pueden hacer que la vida sea muy difícil. Currently, we have two laws, two bills that are anti-immigrant bills that would make life difficult. Y aquí en Carolina del Norte, pues son más de dos, creo que son cinco en total, pero los más graves ahorita son dos. And here in North Carolina, we have two, but I think it's five total. But that could make a negative difference. Y ahora, cada condado tiene un plan de respuesta a desastres diferente. Now, each county has a response to each of these bills. Es importante que ustedes le pidan a su gobierno del condado. It's important that you request, le pidan qué, perdón. Que voy a decir la lista que está ahí. Oh, I'm going to read out the list about things that you can petition to your local government. Sí, porque cada, es algo raro, pero en cada condado tiene una manera diferente de reaccionar a un desastre natural. Yeah, because it is weird that each county has a different way to address the issue of a natural disaster. Les pedimos que creen materiales de información acerca de desastres en español. We ask that you please provide or create reading materials about how to address a natural disaster in Spanish. Que las alertas de texto sean en inglés y en español o en cualquier lenguaje que sea común en su condado. That the alerts be also in Spanish and in your counties. La línea del 511, que es la línea que uno llama cuando hay un desastre para saber las condiciones de las carreteras, no tiene personal bilingüe. The 511 helpline that we use when there is a road issue doesn't have bilingual workers. Que tengan un plan especializado. To have a specialized program here. Para la población latina y para los trabajadores del campo. For farm workers and Latinx, the Latinx population. Y uno de los problemas más grandes es con los refugios. ¿Refugios te refieres a los lugares? Sí, como de la Cruz Roja, yeah. Cuando... And one of the biggest issues here is the shelters. Porque generalmente si ustedes han pasado por un refugio, el carro de policía está ahí justo en la entrada. Because if you've been by a shelter, the first thing you notice is a police officer, a car of a police officer right at the entrance. Rara vez hay gente bilingüe que presta información. And it's very rare to find bilingual people that would provide information. Entonces no es un lugar donde la gente se sienta segura y prefieren no ir a un refugio quedarse en una casa peligrosa. So it wouldn't be a place where people would go to because they wouldn't feel safe. Entonces, son cositas que le pueden decir a su gobierno local de su condado. So those are little things that you can address with your local government. Y pues, obviamente, si quieren apoyar el trabajo que hace Esmeralda y los promotores. Also, if you can support the work that Esmeralda does and the leaders also. Pueden hacer una donación. You can do a donation. Y pues muchas gracias. Thank you. There, now I got us all together. Are there any questions? Preguntas. Oh, perdón, I forgot. If y'all want further resources, I didn't share this part. One second. I have, we put together
this list of references and recommended readings. For instance, on the topic that Larissa was just talking about, around the way that disaster responses are handled. Voy a poner algunas referencias y sugerencias de lectura con respecto a lo que Larissa decía de cómo responder a un desastre. There are a couple articles here on the negative impacts of the failures to translate information into Spanish. Y aquí hay un par de artículos con respecto al problema de no traducir esto al español. Right. Putting families in danger. So, pone en peligro a la familia. And also, we have a lot of other sources on statistics, theory. También tenemos otros recursos sobre las estadísticas. Theory and also articles on heat and farm work. Teoría y también sobre con respecto a la cuestión de el calor y el trabajo agrícola. So I can have this shared. Yeah, Graceland's saying yes. Puedo compartir esto y Graceland está diciendo que sí. Y Larissa, creo que en el chat dice que el último enlace. Ah, super. Larissa, I think that the last entry you said, yes, great. So I just wanted to make sure that y'all know that these resources are accessible. Solamente quería decirles que, o sea, para que ustedes supieran que estos recursos están disponibles. And now Larissa put into the chat an updated link. Y Larissa acaba de poner ahorita en el chat un enlace actualizado. So returning then to, does anybody have a question to any of us? Y ahora pues a todos otra vez tienen alguna pregunta a cualquiera de nosotros. I guess I could ask, in addition to like just donating versus and getting information out, filling out the petitions, is there anything else that like NC State students could do to help with that ministry, to help with this? Y además de una donación o de ayuda, hay otra cosa que NC State podría hacer? Ayudar sí. Para ayudar. Muchas gracias, sí. Nosotros tenemos muchos proyectos aparte del programa de respuesta a desastres. Yes, we have several programs beyond or besides the Natural Disaster Assistance Program. Tenemos un programa, bueno, voy a hablar primero de que estamos ya colaborando con personas en NC State. Well, I want to say that we are already working or collaborating with people at NC State. Tenemos un proyecto de mujeres que está haciendo un jardín de hierbas. Hierbas. Medicinales, como. Okay. We are working with some women that are working on a medicinal garden. Y tenemos estudiantes de NC State y profesores de NC State que nos están ayudando a enseñarles a ellas las propiedades medicinales y nutritivas de las hierbas tradicionales. And we are working with students and professors at NC State who are going to teach them about the medicinal and specific qualities of these herbs. Complementando lo que ellas pues ya saben desde que aprendieron de sus abuelas. Complementing the knowledge that they acquired from their grandparents. También tenemos otra colaboración con su universidad que es del COVID. We also have a collaboration agreement with your university which has to do with COVID. Y es que los estudiantes diseñaron unas calcomanías y unas camisetas. And it is that your students
created some stickers and t-shirts. Con mensajes acerca del motivar a la gente para que se vacune. With messages regarding the support for people to get vaccinated. Y en el pasado, pues también, también tenemos personas que han participado en nuestro programa de migración. We also in the past have had people that have been in our program regarding, ¿relación a qué, perdón? Migración. Oh, regarding migrant workers. Y muchos voluntarios. And also many volunteers. Entonces siempre estamos recibiendo con los brazos abiertos a los estudiantes. So we always welcome students with open arms. Y si están interesados me pueden mandar un email. And if you're interested, you can send me an email. Y pues también se han hecho como recolecciones de donaciones. We can also have collected donations. And Larissa, right now, every other week, we all need volunteers for the food bank. Y Larissa, cada dos semanas, ustedes necesitan voluntarios con respecto al banco de comida. Ajá. El segundo y el cuarto sábado de cada mes. Yeah, the second and fourth Saturday of each month. Recibimos entre 200 a 300 familias. We receive between 200 and 300 families. Les damos despensas. We give them provisions. Entonces pueden venir a ayudarnos, claro que sí. So you can come and help us out. Yes, of course. Thank you. Gracias. Other questions? ¿Otras preguntas? I guess I have a question for Andrew or Larissa. Creo que tengo una pregunta para Andrew o Larissa. In the presentation, you mentioned that, things that we can do in our local communities. Ustedes dijeron sobre cosas que podríamos hacer nosotros en nuestras comunidades locales. My question is, because in some of the counties, local governments may be more hesitant to be proactive in this matter. Y bueno, la cuestión está en que los gobiernos locales pueden tener un poco de dudas con respecto a participar en estos programas. Especially comes when it's about helping the migrant community. Con respecto, por ejemplo, a ayudar a las poblaciones migrantes. And so, do you have any suggestions as far as what other pathways we can tap into to be able to help? ¿Tendrías alguna otra sugerencia de cómo podríamos hacer para nosotros ayudar a estas comunidades? I feel if I were to contact my local county, I would probably go nowhere. Nowhere, yes. I would have no positive response. Okay. Pienso que, por ejemplo, si yo fuera a contactar al oficial de mi gobierno local, creo que no tendría una respuesta favorable. Eso es lo que nos pasa a nosotros. This is what happens with us. Es que hay que empujar hasta que nos escuchen, ¿verdad? We have to, as you know, we have to push until we get heard, right? Desafortunadamente, la mayoría de las personas que están en estos comités como de respuesta a desastres. Unfortunately, the people that work in these disaster response programs tienden a estar completamente desconectados de la población inmigrante. They tend to be completely disconnected from the migrant workers. Y mucho peor de los trabajadores huéspedes. And even worse about the guest workers. Ni siquiera saben a dónde están ni a dónde viven. They don't even know where they live or where they work. Aquí en Carolina del Norte. Here in North Carolina, for example. No hay una ley. There is no law. Que exija que las viviendas a donde están los trabajadores migrantes tengan. That we demand that the housing where the migrant workers live. Tengan el número de la casa. Have the number, the number of the house. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una emergencia, sea un ataque cardíaco o un. So what happens? You even have an emergency like a
heart attack. O un huracán. Or a hurricane. Y tú llamas al 911. And you call 911. Y no pueden encontrar tu casa. And they can't find your house. Entonces, es desde eso hasta, o sea, cosas que tomamos nosotros como que normal, que ni siquiera las pensamos, que una casa pueda tener una dirección. So it would be things like that, as normal, as a, for example, as a house number. Como el hecho de que en el 2018, like the fact that in 2018, unos trabajadores llamaron al 911 pidiendo ayuda porque el campo donde trabajaban estaba completamente inundado. Some workers called 911 because the field where they were was completely flooded. El patrón le dijo al 911 que él ya había arreglado todo y que no tenía. The boss told 911 that he had in fact fixed everything. Entonces que no vinieran. So he told 911 not to come. A los trabajadores les tocó subirse en el techo de su campo. So workers had to reach up to the roof. Porque el agua ya les llegaba al pecho. Because the water was already up to their chest. Entonces, sí, va a ser frustrante. So yes, indeed, it's going to be frustrating. Pero tenemos que seguir llamando y nominar a personas latinas para que estén en esas mesas. But we have to continue calling and nominate Hispanics so that they are on those tables, on those boards. Por ejemplo, en mayo 24, como mencionó Esmeralda. So for example, on May 24th, like Esmeralda mentioned. Vamos a tener una reunión con el condado de Dublin. We're going to have a meeting with the Dublin County. Para exigirles un cambio. To demand a change from them. And there are community groups. Rafael, I'm not sure what county you're in, but around, say, the Triangle. I'm sorry, Andrew, who did you address? Oh, Rafael. Rafael, okay. There are community groups that might be closer than EFWM. Rafael, no sé dónde, en qué condado tú estás, pero hay otros condados. Lugares. Go ahead, Andrew. Yeah, so like around here, there's El Pueblo. That, por ejemplo, aquí donde estoy está El Pueblo. And while maybe not directly on disaster response. Tal vez no directamente en relación a la respuesta a desastres naturales. But working on issues that would build support around Latinx. Pero que podrían ayudar en general a la comunidad Latinx. Yeah. And that could be another avenue in terms of participating in these political changes. Esto podría ser una idea de cómo participar en estos cambios políticos. I imagine I'm talking to the choir on that. Y me imagino que estoy hablando a la audiencia correcta. ¿Dónde vive Rafael? Rafael, where do you live? Ahorita vivo en Sanford, en Lee County. Entonces no estoy tan lejos de donde ustedes están. I live in Sanford, so I'm not far from where you are. Y la razón por la cual preguntaba es porque estaba viendo su sitio web. And the reason why I ask is because I was taking a look at your website. Y veo que el trabajo que se ha hecho ahí es bastante en comparación con lo que hay aquí. And I see that you have done a lot of work in comparison to what we have done here. Y la pregunta era, sabiendo lo que ustedes saben ahorita, ¿cómo the question was, knowing what you know today, ¿cómo podríamos hacer esto un poquito más streamlined? How could we move this a little bit more? Y me imagino que igual que en Dunn, aquí hay mucha necesidad también. And I imagine like in Dunn that we have a lot of needs here.
De nuevo a esta área, entonces quisiera, estaba pensando en cómo poder ayudar. So from this end, I was thinking about how to help. Este, Rafael, tu área, wow, está con mucha necesidad. Well, Rafael, your area where you live is actually in a lot of need. Nosotros, por la falta de organizaciones latinas en el este y las áreas rurales de Carolina del Norte. Because of the lack of Latinx organization in the southeast. Cuando ocurrió Florence, nos tocó llegar hasta a 11 condados. When Florence happened, we had to reach up to 11 counties. No hay organizaciones ni organización comunitaria latina en las áreas rurales. There is no Hispanic organization in the rural areas. Pero pues la idea es que las que haya, aunque estén dando servicios directos, incentivarlas para que empiecen a hacer abogacía. Even the ones that are currently working, the idea would be to incentivize them to actually become spokesperson, to actually become leaders. Porque cuando yo empecé a trabajar en el ministerio, solamente eran servicios directos. Because well, when I started working at the ministry, there were only direct services. Y ahora tenemos un grupo de líderes comunitarios abogando por sus propias vidas. And now we have a community of leaders in direct relations to their livelihoods. ¿Qué fecha es, Esmeralda, la reunión de casa? Esmeralda, which exactly is the date for the house meeting? La tenemos el primero de mayo. May 1st. Entonces, el primero de mayo, por ejemplo, vamos a tener reuniones comunitarias del condado de Sampson y del condado de Dublin. So, for example, in Dublin and Sanford, we're going to have community meetings. Donde básicamente vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene la gente. Where we're going to see exactly what needs people have. Identificar líderes. Identify leaders. Y luego en otra reunión que vamos a tener el 6 de mayo, creo. And then later on, another meeting that we're going to have on May 6th. Vamos a empezar a trabajar con la comunidad para resolver esos problemas. We're going to start working with the community so that we start solving problems. Por ejemplo, que pavimenten las calles de los parqueaderos de trailers. For example, to have the areas around the trailers be paved. O tratar de tener un ID local para gente indocumentada. Or to try to have some local ID for people who are undocumented. Todo esto para decirte, Rafael, que es muchísimo trabajo. All this, what I mean by this, Rafael, is that we have a lot of work. Y que ese trabajo va a ser más fácil si tú te unes a la gente que ya vive en tu comunidad. And that work would become easier if you unite or get closer to the people in your community. Mm-hmm. Y muchas veces, aunque no hayan organizaciones, sí hay iglesias. And many times, even though there may not be organizations, there are churches. ¿Y si consigues a un liderazgo progresista? And if you find some progressive leadership, apoyarán tus esfuerzos de organización comunitaria. They will help out your efforts about community involvement. Gracias. Si fuera posible, que pudiera tal vez asistir a una de estas reuniones para observar. If it were at all possible for me to attend one of those meetings to observe. Sí, te invitamos, pero también queremos que sepas que es la primera reunión comunitaria de nuestro grupo de líderes. Yes, we invite you, but I would also like you to know that this would be our first meeting regarding leaders. Estamos experimentando. We're just experimenting. Y la organizadora principal comunitaria es Esmeralda. And Esmeralda is the main organizer about the community involvement group. Ahí está mi email y me puedes llamar, escribir. There is my email and you can call me. I'm sorry, I meant write to me. Y el email de Esmeralda es igual, pero dice esmeralda@.
en lugar de Larissa Rojo. And email, and Esmeralda's email is the same, except that it has her name and @. Gracias. Claro, bienvenido. Welcome. And if it is okay with you all, I can add all of this to our website. We'll be posting the recording of this session on the website. So if you wanted to send the PowerPoint or just that last slide, whatever information. Nosotros vamos a colocar esto en la página web. Así que si ustedes quieren enviarme sus diapositivas. Claro que sí. Of course. ¿Eso está bien con ustedes, Larissa y Esmeralda? Is that okay with you, Larissa and Esmeralda? I'll send it to you, Gracelyn. Te lo enviaré, Gracelyn. Any other questions? ¿Cualquier otra pregunta? Going once. Going twice. Uno, dos. Sold. Listo. All right. Bueno, que well, todos ustedes tengan un lindo fin de semana. Have a wonderful weekend. Y muchísimas gracias para asistir a nuestra presentación. Thank you so much for attending our presentation. And listen to what Larissa said about participating and what Esmeralda said about what's already going on. Escuchen lo que dijo de Esperanza y Larissa sobre lo que está sucediendo. And feet to pavement and get moving. Y'all have a good one. Y adelante, que la pasen bien. Adiós, muchas gracias. Thank you. Bye, thank you. Thank you, Hector, gracias. For translating for us today. Thank you, Hector, so much. Por traducir gracias. Para nosotros. Thank you.